comienza para llegar más lejos. Hola amigos y seguidores de Autos de Primera, fanáticos de los autos, fanáticos de Subaru. Gracias por acompañarnos en este Café Subaru Evoltis. Hoy nos acompaña Mauricio Hernández, vicepresidente de Retail en Subaru. Mauricio, gracias por acompañarnos y bueno, ya tengo aquí mi café. Aquí también, otro nuevo Café Subaru. Qué rico estar otra vez con ustedes y con todas las personas amantes de la marca. Así es, y los que no, pues se van a enamorar porque hoy vamos a hablar de un productazo, el tremendo, ya tuve la oportunidad de conocerlo, hoy se los voy a mostrar en vivo y bueno, vamos a tener un muy buen rato, un espacio muy agradable en este Café Subaru Evoltis. Mucha gente dirá, ¿qué es Evoltis? Bueno, ya se van a dar cuenta que es Evoltis, pero veo que ya hay muchas personas conectadas con algunas preguntas. Vamos a tratar de ser muy interactivos, de contestar todas esas inquietudes que ustedes tienen acerca de este nuevo lanzamiento que llega al mercado nacional. El primer país de Latinoamérica en recibir este nuevo producto de la marca Subaru y también el primer mercado donde se empieza a vender el nuevo Subaru Evoltis. Así que alisten sus preguntas, alisten todas esas inquietudes que tienen acerca de la marca Subaru y también acerca del producto que les vamos a presentar hoy. Veo que ya hay muchas personas conectadas. Vamos a ver cómo están. Vamos a saludar, por ejemplo, a Omar Moreno, a Néstor Antonio, a Gerlin, buenas tardes. William, buenas tardes. Dani, bueno, dicen que refieren una Subaru. No sé si sea posible, pero buena idea. James Beltrán, buena tarde. Nicolás Bedoya también. Un saludo especial a Nicolás. Andrés Baraya, bueno, veo muchos conectados. Héctor Sisa, Freddy Perilla. En fin, hay muchas personas que nos acompañan hoy. También me gustaría saber de dónde se conectan, porque tenemos muchos fanáticos y seguidores de Subaru de diferentes partes y en diferentes ciudades del país. Fernando, por ejemplo, nos dice, qué bien por esta transmisión. Gracias, Fernando, por acompañarnos. Buenas tardes también a Edward. Uy, no, son muchos mensajes los que estoy leyendo en este momento. De verdad que muchísimas gracias por acompañarnos. Y mientras entramos en materia para hablar del nuevo Subaru Evoltis, yo los voy a invitar para que demos una vuelta así rápidamente y veamos la vitrina con el portafolio de Subaru. Porque lo primero que tenemos que hacer y lo que queremos hacer es que ustedes entiendan en dónde se va a ubicar este producto nuevo que llega al mercado colombiano. Mauricio, entonces, vamos a invitarlos a conocer el portafolio que actualmente tiene la marca y ya entramos en materia sobre el nuevo Subaru Evoltis. Un saludo especial a Claudia Guerrero, que está conectada con nosotros. Entonces, ya estamos en el concesionario de Bella Suiza en Bogotá, uno de los concesionarios más grandes de Subaru en el país, si no es el más grande de todos. Y les voy a estar hablando en esta pequeña introducción del portafolio de Subaru. Acabamos de pasar por el único automóvil que tiene la marca, que es el WRX. Después empezamos con la XB, que es el producto de las SUVs o de los crossovers que tiene el primer producto de las camionetas. Estamos viendo en este momento la Forester en todas sus versiones. Pues no sé si alcanzan a ver la diferencia del tamaño de la Forester. Miren, eso es uno de los productos más exitosos que tiene la marca en este momento en el mercado. Esta es la versión más equipada, lo pueden notar por los rines. Y un lanzamiento reciente que hubo en el mercado nacional, que es la Outback. Ahí tenemos la Outback, un producto muy aventurero, familiar. Y, por supuesto, la nueva Subaru Evoltis, que llega al mercado colombiano. O sea que lo primero que vamos a ver es que la Subaru Evoltis es el producto más grande del portafolio. Miren, ahí pueden ver
que empezamos con la XB y terminamos con la Subaru Evolti. Bueno, Mauricio, no sé si alcanzaste a ver ya el portafolio de la marca de Subaru en el país. Y como pueden ver, pues la Evolti es el producto de mayor tamaño en ese lineup. Sí, sí, claro. Pues ya es bien conocido para todos. Pues tenemos un portafolio que arranca con XB, continúa con Forester y la camioneta más grande que teníamos era Outback, pero en este momento pasa a ser Evoltis, el vehículo de más grandes dimensiones dentro del portafolio de Praco Didacol Subaru para Colombia. Muy bien. Yo ya veo muchas preguntas y de hecho pues quiero hacer la primera, Mauricio, antes de entrar en materia, y es ¿por qué Subaru Evoltis si este producto nació como Ascent en otros mercados o más exactamente en Estados Unidos? Bueno, esa ha sido una pregunta de las últimas 3 semanas y es realmente sencillo. Digamos que el nombre Ascent se confundía con un producto que hubo mucho tiempo en Colombia y aún creo que existe, que se llama Ascent. Entonces, para Latinoamérica y otros mercados, Europa también, la camioneta tiene el nombre de Evoltis, básicamente para evitar esa confusión de nombres entre Accent y Ascent. Okay. Por eso la fábrica la denominó Evoltis. Ok. Muchos pues están esperando que llegara la Ascent. Bueno, llegó la Evoltis, que es el mismo carro. Yo les cuento que hace 3 años tuvimos la fortuna de ir al Auto Show de Nueva York cuando Subaru presentó el concept de la Ascent. Se las voy a mostrar, Mauricio, aquí rápidamente. Miren, esto fue en el Auto Show de Nueva York cuando hicieron la revelación de esta camioneta que todo el mundo esperaba de 3 filas de asientos. Y empiezo con este video es porque quiero decir algo, es que la marca cuando presentó este concept, pues finalmente lanzó al mercado un producto muy similar a lo que todos esperaban. Obviamente un vehículo de grandes dimensiones, de gran tamaño, luces LED, los rines son pues espectaculares, ya la van a ver en vivo, en directo. Mauricio, ¿qué te parece esa concept car? Pues bueno, realmente cuando uno mira este concept y mira la camioneta como se comercializa en este momento en el mundo, pues realmente dice el concept se volvió el producto porque, pues si bien es cierto, tiene algunas diferencias, en términos generales es muy similar. Cosa que no es muy usual que un concept, porque digamos que el desarrollo de un concept es muy futurista, de líneas mucho más exageradas en diseños de vanguardia. Y en este caso, Evoltis, pues realmente, si uno la mira rápidamente, es exactamente la camioneta que tenemos en Colombia. Así es, efectivamente, y por eso quería mostrarles ese minutico con ese pequeño video que tuve la oportunidad de hacer en ese entonces cuando estuvimos en Nueva York. Y ahora sí quiero mostrarles la super camioneta de 3 filas de asientos, porque esa es una de las características más importantes de la nueva Subaru Evoltis que llega al país. 3 filas de asientos, pero con la posibilidad de albergar a 7 o a 8 pasajeros. Mauricio, te voy a invitar a que las conozcamos en vivo y vamos conversando de ella. Miren, acabamos de ver la concept car, ahora veamos el producto final, que es muy similar. Miren el diseño de las luces LED, porque estas son full LED. Que es muy similar a lo que vimos hace unos minutos en el concept car. Obviamente la típica parrilla de la marca. Las exploradoras. En Colombia vamos a tener 2 versiones. Ya les vamos a hablar más adelante de las versiones porque veo que muchas personas están preguntando por las versiones, por el precio, en fin, todo eso. Ya les vamos a contar todos esos detalles. Pero ahí vemos pues esa característica, ese característico frontal de Subaru con su emblema en la mitad. Basado, Mauricio, en la nueva filosofía Dynamic X-Solid de la marca, ¿no? Así es. Realmente toda esta filosofía y todos estos avances se
reúnen en esta nueva, en este nuevo producto de Subaru, que es la Evoltis. Digamos que está hecha sobre una plataforma muy avanzada, en la cual la marca ha invertido más de 5 años de desarrollo, más de 100 millones de dólares, y realmente equipa un producto encima de esa plataforma. Como vieron al comienzo de este café Subaru, los astronautas, porque cuando yo veo ese video digo, sí, esta es una camioneta como del otro mundo. Es realmente algo que la marca nunca había tenido. Bueno, Mauricio, y entrando en un tema que me han hecho muchas preguntas, no solo en los últimos días, y yo creo que ustedes también, nos han preguntado que si es el reemplazo de la famosa Tribeca, la Tribeca que se dejó de comercializar ya hace unos años, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Bueno, la gente la está asociando mucho con Tribeca y básicamente es porque tiene tres filas de asientos. Pero Tribeca fue un producto que se descontinuó en el 2013 y las últimas unidades que se vendieron fueron nosotros arrancamos con Praco y Dacol el 1 de enero de 2014, representando Subaru, y ya no había Evoltis. Cuando uno mira Tribeca y Evoltis, pues sí tienen algo en común, como digo yo, el aire de las llantas. De resto, absolutamente todo es diferente. Es cierto. Sí, todos asociamos a ese producto de Tribeca, que fue muy, muy exitoso en muchos mercados. Y en Colombia, pues, se vendió muy bien. Yo hace poco incluso vi uno en la calle andando y me causó curiosidad. Pero para los que quieran aterrizar un poco, es un producto mucho más grande que la Tribeca. La Tribeca, me acuerdo que albergaba la tercera fila de asientos, era para niños. Enseguida les vamos a mostrar cómo quedan acomodadas 8 o 7 personas en la nueva Subaru Evoltis, que la verdad es espectacular. De hecho, hablando de tamaños, es un carro que mide prácticamente 5 metros de largo. Exactamente, es un large SUV. Realmente es un producto que tiene esas dimensiones, y también la distancia entre los ejes es la distancia entre ejes más grande que tenemos nosotros en la marca, y por eso hace que sea un carro sea muy confortable y, bueno, de una capacidad interior en tanto en volumen como en número de ocupantes. Realmente se siente uno viajando como en primera clase, y ya más adelante veremos por qué utilizo ese término de primera clase. Así es. Pues como pudieron ver, el diseño exterior pues es obviamente similar a otros productos de Subaru, porque guardan la línea de diseño. Pero yo creo que lo primero que podemos ir como sacando conclusiones es que es un producto mucho más grande que una Forester, porque mucha gente está preguntando, bueno, es una Forester, pero como con tercera fila de asientos. No, es un vehículo mucho más robusto, más ancho, más largo, más amplio. Ya les voy a mostrar el interior. Y otros han venido asociando con la nueva Outback. La Outback, ¿cómo podríamos determinar esos dos productos? ¿Cuál está dirigido a quién? Outback es un producto de 5 puestos que va dirigido a, digamos, a personas que quieren tener un producto muy confortable, de un uso pues combinado ciudad y terrenos destapados. Y este es para familias que tienen ya 2, 3 hijos y que viajan constantemente o necesitan cargar bastantes cosas en el baúl. Y bueno, pueden, digamos que las familias promedio son de 4 personas y podrían llevar abuelos paternos y maternos en esta camioneta. 8 personas. Listo, Mauricio. Los voy a invitar. Tengo muchas preguntas, pero las quiero ir contestando en la medida que vayamos avanzando en conocer la nueva Subaru Evoltis. Yo los voy a invitar en este momento a que conozcamos el interior. Ya vimos su exterior, Mauricio. Ahora vamos a ver el interior, que es, también se asemeja a otros productos de Subaru. Aquí estamos montados en este momento en la versión de 8 puestos. Y ya se van a dar cuenta cuál es la diferencia entre la una y la otra, porque, Mauricio, si no estoy mal, esos son temas de equipamiento. Sí, básicamente, digamos que la plataforma, el motor, la potencia, el torque,
todos son exactamente iguales en los dos vehículos. La diferencia es que, pues, al tener 7 puestos, ya lo veremos en este video, las sillas son unas sillas mucho más grandes y permiten, digamos, viajar como decía yo, como si fuéramos en primera clase. Y ahora que la gente está viajando tanto por carretera, muchas de las personas aún no se sienten tranquilas para tomar un avión, realmente podrían 7 personas ir supremamente cómodas y 8 muy cómodas también. Así es, Mauricio. Mira, acabamos de ver que este vehículo viene con 3 pantallas, esta pequeña de arriba. ¿Por qué se diferencia la pequeña de la central de 8 pulgadas? Bueno, digamos que la pantalla central es una pantalla táctil en donde nosotros tenemos el control de todos los dispositivos. Esto se conecta a través de Apple CarPlay o Android Auto. De la pantalla superior. Yo les voy a seguir contando, miren los acabados que tienen esta versión. Enseguida les voy a mostrar la de 7 pasajeros, que es la más equipada porque tiene algunos elementos adicionales en los accesorios. Otros detalles importantes que trae este vehículo para muchos y muchas personas que les gusta la practicidad es el tema de conectividad. Y Mauricio, algo importantísimo es que este auto es doble zona o es aire acondicionado, es trizona. Es trizona, César. De adelante tienen la posibilidad de cambiar temperaturas. Y este tiene comandos también en la parte trasera, en la segunda fila, donde también digitalmente se puede controlar la temperatura que van en las filas traseras. Oh, ok, perfecto. Algo bien importante que les quería contar hace unos segundos era sobre la funcionalidad de este carro y sobre la practicidad. Y no me lo van a creer, pero tiene, si no estoy mal, 6 o 8 puertos USB y 19 espacios para poner botellas o portavasos. Así es. Esta camioneta fue muy desarrollada para viajar realmente. Yo creo que todos hemos experimentado en un viaje a Villa de Leyva, que es 1 hora y media, 2 horas. Todo el mundo quiere cargar los celulares y los carros normalmente tienen 1 o 2 puertos USB. Aquí con 8 puertos USB, pues ya todo el mundo se despreocupa, cada uno va con su puerto USB y además 19 portavasos. Yo les voy a mostrar los espacios porque a veces la gente no cree, pero ¿dónde están todos esos conectividades, Mauricio? Mira, hay una parte delantera, ahí vemos que encuentra 2 puertos USB más el auxiliar. Estamos viendo el aire acondicionado de doble zona adelante más la tercera zona que es para la parte de atrás. La pantalla central que obviamente tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. La guantera central que es muy amplia, muy buen espacio. Ahí vemos el freno de parqueo eléctrico. Ahí hay 2 portavasos, en las 2 puertas de adelante tienen otros 2, o sea que ahí van 6. Ambas versiones vienen con cojinería de cuero y acabados con costuras blancas. Por supuesto, las sillas son eléctricas. Algo muy importante es que tiene sonido Harman Kardon, que es espectacular para todos los que conocen y los que no. Cuando les hablen de esa marca de sonido, pues van a encontrar una fidelidad muy buena. Ya en la segunda fila de asientos, como pueden ver, aquí está la tercera zona del aire acondicionado digital. Y ahí abajo pueden ver otros 2 puertos USB que hoy en día pues, son supremamente claves, como decía ahorita Mauricio. O sea, tener la conectividad para todas las personas es importantísimo. Puertos de carga. Y vamos a mostrarles en la tercera fila de asientos, porque es que la tercera fila de asientos, como muchas personas piensan, es un espacio donde también se albergan adultos. Hasta 3 adultos, incluso van muy cómodos. Ya les voy a mostrar que el acceso es muy fácil. Y Subaru pensó también en las personas que van atrás. Entonces les puso más espacios para poner botellas y portavasos. De hecho, tienen 3, hay 2. Ahí vamos a ver si alcanzan a ver muy bien. Ahí está el puerto. Ahí están los 2 puertos, uno USB y uno de... Y una toma normal, más, miren, ahí tienen 3
espacios para poner botellas o portavasos, más tres del otro lado, más los centrales, más los de la mitad. Bueno, en total son 19 lugares en donde podemos poner botellas o portavasos. Eso es, pues la verdad es, yo creo que pocos autos tienen esa capacidad de tener tanta usabilidad dentro de los modelos. Voy a hacer un repaso aquí rápido por algunas preguntas que de pronto nos pueden estar haciendo acerca de lo que hemos venido conversando. Pregunta que si trae cargador inalámbrico en la parte de adelante, ya les confirmaremos. Patricia dice que es una excelente camioneta, pues la verdad sí, Subaru es japonesa, así que obviamente la calidad es muy buena. De hecho, algo, un detalle, este pues Subaru es japonés, pero es un producto que es fabricado en Estados Unidos. Es la única planta donde se desarrolla este producto, porque fue pensado principalmente en el mercado norteamericano, que les gustan los autos de gran tamaño, los autos con mucho espacio, con mucha usabilidad. Cristian dice que no es tan espaciosa como esperaban. Pues miren, yo los voy a invitar en este momento, justo porque les quiero mostrar realmente que 8 personas adultas caben perfectamente en la nueva Subaru Evoltis. Entonces, los voy a invitar a ver en este momento el video. Miren, hicimos el ejercicio. Ahí ven el tamaño del auto. Recordemos, son prácticamente 4 metros y 59 centímetros, o sea, casi 5 metros de largo. Esta persona que está subiendo en este momento al carro mide 1,80 de estatura. 1,80 mide él. Y miren, él quedó ya muy bien sentado en el auto. Aquí viene la segunda persona. Que también se acomoda perfectamente. La tercera también. Vamos a ver. Ahí van 3 personas adultas de, digamos, entre 1,70 y 1,80 de estatura. Y vamos a ver, miren, ya quedaron ahí acomodados las tres personas. Ahora vamos a ver la segunda fila de asientos en esta versión, que es para 8 pasajeros, o sea, que atrás caben 3. En la segunda fila caben otros 3. Miren la comodidad y la facilidad, la distancia en las rodillas, en la cabeza, pues son personas de una estatura normal en nuestro país. Y por supuesto, pues en la parte de adelante, que a una buena distancia de manejo, a una buena posición de manejo, pues quedan muy bien ubicados. Miren cómo se ven distribuidas 8 personas en la nueva Subaru Evoltis, en su versión Limited, porque para poderlas diferenciar, Mauricio, la Limited es la de 8 pasajeros y la Touring es la de 7 pasajeros. Así es, César. La Limited es la camioneta que puede albergar a 8 adultos, si se quiere. Y la versión Touring, que es la versión más completa que existe en Evoltis, es la que tenemos con 7 puestos. Y la segunda fila, pues solamente 2 sillas se llaman sillas Capitán, exactamente es el nombre. Y básicamente porque lo inspiraron como en las sillas de los pilotos de aviones comerciales, que son unas sillas supremamente cómodas. Por eso se llaman sillas Capitán. Pues sí, Mauricio, yo hice el ejercicio y la verdad es que en la camioneta que es de 2 pasajeros en la mitad, uno queda como que más cómodo incluso que las personas que van en la parte de adelante. Sí. Digamos, para aquellas personas que utilizan en su día a día conductor, pues la segunda fila es una fila supremamente cómoda. O sea que ya hay el porque normalmente los vehículos están diseñados para que el puesto del conductor sea el más cómodo. Acá obviamente lo es, pero las sillas de atrás son realmente unas sillas para viajes largos. Y cuando la gente se cansa, se va turnando,
la manejada y pues está en la segunda fila, que es la más cómoda de las tres. Pues mira, Mauricio, yo quiero resaltar este comentario de Fernando Augusto Rivera. Dice, con esa prueba no cabe duda que caben 8 pasajeros en la versión límite. Así es, esa fue la mejor prueba, porque no es contarle a la gente lo que es, sino visualmente se ve que son 8 personas, todos adultos, y pues si son familias con niños, pues aún más cómodos van a poder viajar. Bien, Mauricio, mira, yo voy a resaltar este comentario de Giovanni, que me parece muy interesante, y es por qué las marcas configuran los autos con interiores oscuros y no con interiores claros. No, las marcas, de hecho, Subaru en cualquier producto, llámese XB, Forester, Outback o Evoltis, tiene posibilidad de colores claros. Lo que pasa es que los colores claros con el tiempo se vuelven difíciles de mantener. Los colores claros, por ejemplo, cuando las personas están con jeans nuevos, van tomando un tono azul, y quitar eso es bien difícil. Entonces, es muy lindo exhibir carros con cojinerías claras, pero realmente la gente prefiere comprar cojinerías gris oscuro o negro. Y básicamente por eso hemos configurado nuestro producto así. Ya en algún tiempo van a llegar algunas Forester y XB con algunas cojinerías con unos tonos un poco más claros. Nosotros experimentamos cuando trajimos Outback cojinerías color crema. Y realmente se ven muy bien, pero la gente evita comprar ese tipo de cojinerías claras. Esa es la razón. Okay. Y voy a resaltar este otro comentario muy interesante de Luis Guillermo Gómez, que dice que en qué sillas deben ir los niños que tienen pues sillas para bebés o para niños menores de 8 años. Realmente esta camioneta cuenta con algo que se llama ISOFIX o ISOFIX, que tiene los puntos de sujeción para las sillas de bebé. Las sillas de bebé pueden ir en la segunda fila o en la tercera fila. Digamos que no es tan recomendable en el puesto delantero del copiloto, pero pues tiene todos los sistemas de anclaje para las sillas de bebé. Así es. Mauricio, los voy a invitar para que veamos en este otro clip la usabilidad que tiene la versión Touring, que es la de 7 puestos, y la diferencia que hay entre los dos modelos, porque creo que ya muchas personas están preguntando que cómo diferencio una versión de la otra. Bueno, exteriormente es prácticamente el mismo auto, a diferencia solo de los retrovisores, que vienen pintados de otro color. En el interior, pues vienen, obviamente los acabados son suaves al tacto, el color crema, pero sí tiene un acabado en madera, esta versión que es la más equipada, que es la de 7 puestos. Vamos a ver si alcanzan a verlo acá en el centro, y en la parte de la consola y en las puertas. Y este detalle que es supremamente clave, Mauricio, que es, ese no es una cámara de reversa, esa es una cámara que está en la parte de atrás del vehículo, porque cuando uno, pues están ocupados los 7 u 8 pasajeros, en este caso los 7 pasajeros, o tienes, miren, ahí podemos ver que ese es el retrovisor normal, esa es la cámara. No es la cámara de reversa, es una cámara adicional que nos muestra todo un panorama de la parte trasera de los vehículos que vienen en la parte de atrás, o incluso pues también puede servir como parqueo, pero no tiene otra parte de parqueo. Miren, ahí alcanzan a ver muy bien los detalles en acabado en madera. La parte central pues obviamente también viene con las tres zonas, y esta diferencia de la otra tiene este adaptador para conectar, por ejemplo, dispositivos pues que necesitan una carga mucho mayor. Aquí encontramos también más espacios para poner botellas o vasos. Y aquí les voy a mostrar la diferencia de la segunda fila de asientos. Miren que no hay una silla en la mitad. Esto es como muy típico del mercado norteamericano. Y ahí es donde Mauricio nos contaba ahorita de las sillas tipo capitán, donde uno queda en esta segunda fila de asientos, pues queda mucho más, queda tan confortable como si fueras en primera clase. Las sillas pues obviamente tienen los apoyabrazos, y miren el ejercicio de cómo se ve el vehículo desde la parte de atrás. Incluso la persona que va en la mitad, Mauricio,
pues puede hasta estirar las piernas. Alguien me preguntaba hace unos minutos, estaba viendo por acá una pregunta, que si las sillas se pueden correr un poco hacia adelante o hacia atrás, la de la segunda fila de asientos. Sí. Y efectivamente sí. Sí, tienen un riel donde permite graduar la distancia entre la primera y segunda fila y por ende pues la distancia que tiene la tercera con la segunda fila. Por ejemplo, cuando ustedes vieron las 8 personas, la silla estaba en su posición normal, pero si atrás van personas más altas, se puede deslizar un poco hacia adelante de tal forma que todos vayan cómodos. Ok, Mauricio, acá... Esta es una pregunta que la he visto varias veces y es que eso es simulación madera, esos acabados, o qué tipo de madera está usando Subaru en este acabado de la versión Touring. No, son simulaciones. Realmente el tema de maderas en Subaru no se usa por un tema medioambiental, simplemente son compuestos que emulan un acabado de madera, pero realmente no estamos usando ese tema por un tema medioambiental. Bueno, yo creo que ahí ya les pudimos mostrar realmente la diferencia que hay entre la versión de 7 puestos y de 8 pasajeros. Yo sí quisiera preguntarles a toda la audiencia que tenemos en este momento, tenemos muchísimas personas aquí, estoy viendo personas conectadas por los canales de YouTube, por los canales de Facebook, de Subaru, de Autos de Primera. La verdad que muchas gracias por acompañarnos en esta convocatoria, en este lanzamiento, porque este es un vehículo de lanzamiento. Ahora les voy a mostrar el gran espacio que tiene el baúl, la nueva Subaru Evoltis. La apertura es con un solo toque, es un carro demasiado grande, y hay algo interesante, es que esta gran bandeja que trae para cubrir las maletas, yo puedo hacer algo, y es que la puedo guardar en este lugar. Simplemente esto suena, traquea ahí, y aquí tenemos un buen espacio oculto donde guardar la bandeja o otras cosas ocultas. Vuelvo y pongo este cubreplatón y las sillas, simplemente las contraigo rápidamente, los cabeceros, esta otra, jalo aquí y así tenemos ya el uso, va un poco más pequeño, pero 8 personas al interior. Y cerrarla pues es muy fácilmente, simplemente con un toque se cierra la puerta. Bueno, como pudieron ver en este momento, pues la practicidad también en el baúl es impresionante. Yo creo que muchos no creen que este vehículo mida 5 metros de largo. Pues yo creo que por eso la marca configuró un vehículo donde pudieran acomodar a 7 u 8 pasajeros más exactamente. Ya muchos están preguntando por el motor, por la potencia que tiene este carro, ya se los voy a contar. Pues yo creo que entremos en materia, se los voy a mostrar. Muchas veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado que hoy en día uno ve los autos, pero ya no les destapa el capó. Pues mire, yo quise hacer el ejercicio y les quiero mostrar el motor de 2.4 litros DIT, que eso es inyección directa turbo. Este es el mismo motor que monta la Outback, que son 2.4 litros, 260 caballos de potencia y 375 Nm de torque. Obviamente, pues, como todos los carros de Subaru, viene con el sistema Symmetrical All-Wheel Drive, que es un 4x4 automático, más los modos de manejo X-Mode y el sistema EyeSight, que ya vamos a hablar del sistema EyeSight, de qué se trata. Pero bueno, ahí ven el motor. Por cierto, pues podríamos decir que es un motor, como está simétricamente opuesto, pues es muy bonito, es diferente a la mayoría de los motores de los autos. Mauricio. ¿Saben? El tema Symmetrical All-Wheel Drive significa que, bueno, está traccionando en las 4 ruedas, pero además el peso en el lado izquierdo y derecho es igual. Eso es lo que comunica la fábrica o el fabricante cuando habla de simétrica o simétrica. El peso es igual a los dos lados, entonces hace que el vehículo sea un vehículo muy estable, y además al tener el motor boxer de cilindros opuestos, el centro de gravedad es mucho más bajo.
Así es, Mauricio. También les estaba contando que pues, viene con los modos de manejo X-Mode, que también tienen otros productos de Subaru. Sí, el X-Mode para mí es maravilloso. Realmente lo saca uno de cualquier aprieto en condiciones difíciles o simplemente, por ejemplo, las fincas que tienen pendientes bien, bien inclinadas, uno lo puede colocar y el X-Mode baja la velocidad que uno quiere, no necesita estar frenando ni acelerando, solamente manejar, digamos, el timón del vehículo y de esa manera, tener una conducción segura en terrenos resbalosos o difíciles. Y bueno, y cuando ya está, la gente lo usa mucho en la playa. Nosotros, pues, realmente tenemos muy pocas playas en el país donde la gente va a surfear y esto, pero en los países como en Australia, en Chile, en Perú, que la gente hace mucho surf, meten los carros hasta la playa y utilizan mucho el X-Mode. Ok, Mauricio, quiero saber, no sé si tengas este dato a la mano, me están preguntando que cuánto pesa esta camioneta, peso total. No tengo el dato acá a la mano. Pero debe superar las 2 toneladas o alrededor de las 2 toneladas. No, normalmente este tipo de vehículos pesa más de 2 toneladas. Listo. Y una pregunta bien interesante que nos hace Giovanni es, ¿qué garantía tiene Subaru? Bueno, Subaru tiene una de las mejores garantías de Colombia. Tenemos una garantía que es de 3 años o 100.000 kilómetros, pero en el tren motriz, desde el momento en que la persona compra el carro, el tren motriz es motor, caja y transmisión, que es la parte importante de un vehículo, lo costoso de mantener, digamos, o de reparar, y está hasta 6 años o 200.000 kilómetros. Y bueno, y uno en 6 años ya lo que está es aburrido del carro. O sea, la gente normalmente en Subaru mantiene los carros por generaciones, pero ya la garantía de 6 años ya le tocó al hijo. Así es. Bueno, y Geraldinho nos hace una pregunta también muy interesante y es qué capacidad off-road tiene con respecto o se diferencia frente a la Forester. Bueno, son dos productos que tienen características similares off-road. Digamos que la gran diferencia entre Forester y Evoltis es la potencia. Forester tiene 182 caballos de potencia en su motor 2.5 y esta camioneta con un motor 2.4 de menos cilindrada que la Forester equipa turbo e intercooler y tiene una potencia de 260 caballos. Entonces, digamos que las condiciones off-road, el Symmetrical All-Wheel Drive, el X-Mode, toda la tecnología que tiene Subaru para terrenos difíciles es similar. Lo que se diferencia es la capacidad o el torque entre los dos productos. Bueno, Mauricio, muy bien. Hay muchísimas preguntas. Yo sé que todos vamos a tratar de contestarlas, algunas en vivo, sino otras las tratamos de contestar ahí en la línea de tiempo de las redes sociales, tanto en Facebook de Autos de Primera como de Subaru, como en los canales de YouTube de Subaru y de Autos de Primera. Hay un tema también supremamente importante, Mauricio, y es el tema de seguridad. Recordémosles un poco con qué ayudas y qué elementos de seguridad trae la nueva Evoltis que llega al país. Bueno, Evoltis viene equipada con 7 airbags, 2 frontales, 2 de cortina que cubre las 3 ventanas laterales, un airbag a cada lado, airbags en las sillas delanteras para choques o colisiones de lado y una para rodillas que está en el puesto del conductor. Adicionalmente viene con un sistema que mencionaste que se llama EyeSight, que pues vamos a ahondar un poquito luego, pero es uno de los sistemas, si no es el sistema más avanzado de precolisión. Cuenta también con un sistema de prevención de colisiones cuando uno está dando reversa o en los parqueos de frente. En fin, hoy casualmente un amigo que seguramente está conectado, que tiene una Outback de hace unos años, me mandó una foto. La persona que parquea enfrente de él en su edificio lo chocó y pegó la camioneta del Outback contra la pared y el portabicicleta rompió el vidrio trasero y obviamente wow. Se rompió un poquito. Y yo le decía, si la persona de al frente hubiese tenido EyeSight, no pasa eso. Porque los choques leves son los más frecuentes, ¿sí? O en los semáforos, o cuando el de adelante no arranca y el de segunda fila está arrancando,
o en los ceda el paso que uno está mirando si puede salir y el de adelante no arrancó y la gente se choca. Esos choques leves, EyeSight los previene. Y, digamos, pues a mayor velocidad, también pues EyeSight previene las colisiones. Y yo creo que una de las grandes fortalezas de Subaru es ser una de las marcas reconocidas mundialmente por sus sistemas de seguridad, tanto pasivas como activas. Acá la gente está en un producto que, pues, en el eventual caso de una colisión o un accidente, pues las posibilidades de tener lesiones son mucho más bajas que en productos que no utilizan un sistema de EyeSight o las tecnologías que utiliza Subaru en la deformación de su chasis, cómo la energía se proyecta a través de la cabina en forma de espiral cuando hay un choque frontal o un choque trasero. En fin, digamos que hay muchos, muchos millones de dólares invertidos en tecnología y en materia de seguridad. Digamos que a veces la gente se deja llevar por gadgets y no analiza qué tan seguro es un carro. Subaru siempre ha sido una marca muy segura y el tema de gadgets no era tan fuerte, ¿sí? Sus sistemas de multimedia, sus pantallas, no eran el fuerte de la marca. Ahora, con los últimos productos, tanto XB, Forester, Outback y la nueva Evoltis, pues ahora sí podemos decir la seguridad y toda la conectividad, si se puede llamar así, o gadgets, están en la misma marca, porque antes era una de las debilidades que teníamos hace 6-8 años atrás. Algunos comentarios que nos han hecho, les gusta mucho la marca por su seguridad. Dice Juliet que ama la Subaru Outback. Esta pregunta es interesante para hacerse a Mauricio enseguida. ¿Cómo es la política de retoma de la marca? Me parece muy bien. Subaru dice que su prioridad es la seguridad. Juliet nos dicen que es la mejor marca que conoce. Esta está muy interesante de Uribe. Dicen, por favor, ayúdenme a convencer a mi novia a comprarme una Subaru Forester. Bueno, ya... Ya veremos cómo podemos ayudarla. Creo que por lo menos que invitarla a que se conecte a este live. Y si no lo puede ver ahorita, pues en vivo podrá repetir el contenido para que aprenda muchísimo más de la marca y de la nueva Subaru Evoltis. Fernando dice que le gusta mucho la BX y la W y el WRX. Ya nos están preguntando por el precio. Bueno, el precio de lanzamiento que tiene la nueva Subaru Evoltis, recuerde que vienen en dos versiones. La versión Limited, que es la de 8 pasajeros, esa tiene un poquito menos equipamiento, esa tiene un valor de 179 millones 900 mil pesos. Y la Subaru Touring, o Touring, que es la de 7 pasajeros, tiene un valor de 189 millones 900 mil pesos. Mauricio, ya que estás de regreso, estaba contándoles acerca de los precios de lanzamiento que tiene la marca y la diferencia entre las dos, si les podemos recordar, porque es que la más equipada es de 7 pasajeros y la no es que sea menos equipada, pero son algunos gadgets que tiene, que no los tiene, esa es para 8 pasajeros. Incluso alguien me preguntó que si más adelante van a tener una versión Touring para 8 pasajeros. No, la versión Touring está desarrollada, diseñada solamente para 7 pasajeros. La verdad es que las diferencias son mínimas. La gran diferencia es la comodidad de las sillas, que unas son cómodas y las otras son ultra cómodas. Es como lo denominaría yo. Una cámara frontal que nos permite ver las cosas que hay, digamos, adelante del carro, pero que la visual del conductor no alcanza a ver. El espejo retrovisor que está en la parte central del panorámico tiene la posibilidad de ser espejo o también cámara. Y básicamente eso, bueno, lo que tú mencionabas de los espejos. Los espejos tienen un tono diferente y se guardan eléctricamente. Muy bien. Mauricio, rápidamente para devolvernos a un tema que estamos conversando ahorita, y cuéntanos acerca de los mantenimientos programados y del servicio por venta de la marca. Sí, los mantenimientos son cada 7.500 kilómetros.
7.500, 15.000, 22.500, se pueden hacer en cualquier concesionario de la red a través de Praco Didacol o los concesionarios que hay en Tunja, Manizales. También tenemos concesionario en Chía. Digamos que hay diferentes puntos de venta a nivel país y la gran mayoría de estos tienen talleres. También tenemos servicio autorizado en ciudades como Bucaramanga, Barranquilla. Está también la ciudad de Neiva, que es un distribuidor de la marca. En fin, es una red a nivel nacional y cada 7.500 kilómetros. Bien, y mira, aquí estaba viendo que Esteban Muñetón nos pregunta que cuánto tiempo darían un auto para realizar un test drive. Esteban, te cuento que Subaru tiene un programa que se llama un test drive por 48 horas. Tú simplemente vas al concesionario y la marca te presta cualquiera de los modelos durante 2 días para que le hagas una prueba a tu finca, vayas a donde quieras ir, mires el tamaño del parqueadero, la altura, todo, lo compruebes con tu familia y lo, pues, y si es el carro que quieres comprar, pues te lo lleves. Eso yo no lo he visto en ninguna otra marca, que presten el auto por 48 horas, perdón, para que lo prueben y, pues, si lo quieren comprar, se lo lleven. Voy a mirar a ver qué más preguntas tenemos. Aquí Subaru nos dice que sí, que está disponible 48 horas. Esta blanca, para los que han estado conectados, que son más de 300, 400 personas en este live, de verdad es que hay muchísimos fans, no solo de la marca, sino los seguidores de Autos de Primera. Muchas gracias por, de verdad, acompañarnos en este rato tan agradable. Ahí estamos viendo esa Evoltis blanca, que es la Touring, o sea, la más equipada, que prácticamente es la misma exteriormente. Los rines incluso son iguales. La parte de atrás es la misma, los stops, todo es exactamente lo mismo. Ahí debajo del tercer stop, no se alcanza a ver, pero es muy difícil mostrarlo. Ahí es donde va la cámara del retrovisor que trae la versión Touring que lo vimos hace unos minutos atrás. Entonces, ya lo saben, 179 millones 900 mil pesos para la versión Limited y 189 millones 900 mil pesos para la versión Touring, esa que están viendo ahí en este momento. Ya estamos llegando casi a una hora de conexión con ustedes, de hablar de Subaru, de la marca, de conocer la nueva Subaru Evoltis. Bueno, lo único que sobra es probarla, porque todavía no hay un modelo de prueba. Este live es para mostrarles el lanzamiento más reciente de la marca en el país, una novedad muy importante que tiene Subaru para todos. Muy seguramente más adelante trataremos de tener una prueba reseña mucho más completa, donde les hablaremos de cómo se comporta en carretera, de los consumos, de la confiabilidad, del espacio interior, del exterior, de absolutamente todo, Mauricio. Mauricio, ahora sí ya nos escucha nuevamente. Bueno, Arturo dice que hermosas camionetas, que espectacular. Geraldine, gracias. Precios, por favor, Luis Ignacio, creo que los acabamos de decir, 179.900 y 189.900, dependiendo de la versión. Que si ya la están vendiendo en Manizales, Mauricio, me preguntan. Sí, Manizales ya tiene unidades disponibles. Ya todos los, bueno, pues mucha gente dice que primero llega a Bogotá, pero no crean, a veces llega primero a otras ciudades, que incluso a mismo Bogotá ya está disponible. Muchos fans de Subaru diciendo que les encanta la marca. Y Mauricio, ahora que te tenemos acá nuevamente, háblanos que si viene o más adelante vendrá una versión híbrida. Bueno, hasta el momento la fábrica no ha confirmado ninguna versión híbrida de Evoltis. Solamente existen versiones híbridas en XB, Forester, a nivel mundial, en Colombia aún no. Y sé que esta semana, si no me falla mi memoria, el 8 de octubre, estaban presentando una versión híbrida de la Impreza en Japón. ¡Wow! Pero Evoltis no hay ninguna información del fabricante sobre esa versión híbrida. Ok, Mauricio, y aquí tengo una pregunta muy importante que nos hizo Cristian hace un rato, y es sobre las políticas de retoma de la marca. O sea, si es fácil o retoman a buen precio
ustedes los vehículos usados para llevarse en un Subaru nuevo? Sí, nosotros tenemos un departamento de usados bastante grande y varios puntos de atención. Entonces, para nosotros es supremamente fácil retomar un vehículo de cualquier marca. Obviamente llegan muchos vehículos Subaru, pero estamos recibiendo vehículos de cualquier marca, especialmente nos llegan marcas premium. Durante este año, mucha gente de las marcas que se conocen como premium en Colombia han llegado con este tipo de vehículos y hemos hecho una retoma y entregar un vehículo Subaru nuevo. Y en este momento, para Evoltis sí que va a suceder algo similar, porque como hace 5 o 6 años no teníamos disponibilidad de una camioneta de 7 pasajeros, mucha gente va a querer volver a la marca, porque Subaru tiene una lealtad muy grande de clientes. Así es. Mauricio, mira, esta pregunta me parece muy interesante. Ya les hablamos del motor, 2.4 litros turbo, el mismo de la Outback. Por supuesto, la gasolina debe ser extra. Hernando Osuna nos pregunta. Sí, la gasolina que utiliza cualquier motor de Subaru es gasolina extra, pero no significa que la gente gaste más plata. ¿Por qué? Porque cuando un motor está desarrollado para gasolinas de determinado número de octanos y la gente utiliza gasolina corriente para ahorrarse un poco, puede que en la factura de la estación de servicio se ahorre una plata. Pregunta por el ensamble. Este vehículo llega ensamblado de Estados Unidos. Es la única planta donde se fabrica la Ascent o la Evoltis para los mercados de Latinoamérica. Esta pregunta de Sara es que si todos los vehículos de Subaru usan gasolina extra. No, miren, la gasolina extra es para los vehículos que son con motores turbo, los aspirados. Esos sí pueden seguir usando gasolina corriente, Mauricio. Bueno, nosotros recomendamos que se utilice gasolina extra. ¿Por qué? Porque la gasolina extra que se vende en Colombia es la gasolina corriente de otros países. Entonces, no van a ahorrar plata y el motor va a sufrir a mediano plazo. Realmente, yo sugiero que no se utilice gasolina corriente en ningún vehículo en este país, la verdad, que tenga tecnologías Euro 5 como son nuestros carros. Digamos que los carros que tienen tecnologías Euro 2, Euro 3, pues realmente es diferente, pero marcas como la nuestra, que son marcas de calidad, realmente deben utilizar gasolina extra. Así es. Bueno, y Carolina, veo muchas fans, hay muchas mujeres conectadas hoy con nosotros, nos pregunta que qué colores está disponible la nueva Subaru Evoltis. Bueno, Subaru Evoltis tiene una gama de colores que es la siguiente. Tiene el color blanco, el color plateado, un azul oscuro, rojo crimson, que es un rojo vino tinto, ¿qué otro me está faltando? Y un gris, se llama gris magnetit. Sí, miren, ahí estamos viendo la blanca. Detrás de esa blanca está la roja que nos mencionabas, la azul que vimos en un principio, y pues los otros dos colores de Norma, que son el gris, el plata y el negro, por supuesto. Sí. Digamos, los colores que se ven ahí, blanco, rojo, y los demás carros tienen la gama de colores Subaru. Realmente, en todos los productos hay una gama de colores muy, muy parecida. Mira, Mauricio, esta pregunta es bien interesante y también vi que la hizo alguien hace un rato, y es que si la Outback 2021 ya se vende en el país. En este momento, Outback aún es modelo 2020. Pero es el mismo auto. ¿Perdón? Es la nueva generación. Sí, sí. Lo que pasa es que todavía no está disponible como modelo 2021, porque nosotros quisimos anticiparnos y trajimos los modelos 2020. Sí, la diferencia, a ver, muchas personas pues gustan de los autos año modelo 2021, pues estamos a 3 meses de que se acabe el 2020 y pues no hay como tener un año modelo, pero muchas marcas realmente los cambios que hay entre un modelo, un año modelo y el otro, pues prácticamente es el mismo. Para los que están conectados de otros países o van a ver este video después, en Colombia solo hace 2 meses se presentó la nueva Outback, la nueva generación como año 2020, porque muchas marcas producen sus vehículos dentro del año de fabricación y solo el modelo 2021 sale hasta el siguiente año o al final de año que está en curso.
Entonces, efectivamente en Colombia sí es uno de los países donde ya se vende la nueva generación de la Outback. Vamos a ver si tenemos más preguntas. ¿La camioneta trae tiro arrastre? Es una buena pregunta, pero lo que sí sé es que se puede arrastrar un tráiler. Mauricio, me pregunta Hernando que si trae tiro de arrastre. No lo trae, se vende como un accesorio, pero sí puede arrastrar, incluso, no tengo el dato por aquí a la mano, pero de pronto más adelante les podemos dar el dato de cuántos kilogramos puede arrastrar este vehículo. Hernán Pineda nos pregunta que si el sistema EyeSight funciona con cualquier velocidad. Bueno, y esta pregunta que nos hacían ahorita es si ya tienen la disponibilidad de probarla en los test drive de la mayoría de usuarios. Pero la verdad es que este vehículo acaba de llegar. Nosotros tuvimos la fortuna de conocerla tan solo apenas hace unos pocos días. Y para los que preguntaban por el dato de arrastre, el carro alcanza a arrastrar hasta 5.000 libras, nos preguntaba Hernando hace un rato. No trae el tiro, pues se vende como accesorio, pero arrastra hasta 5.000 libras. Yo creo que vamos llegando al final de este live. Ya llevamos más de una hora conversando con Mauricio Hernández, el vicepresidente retail de Subaru en Colombia, sobre un producto espectacular que es la nueva Subaru Evoltis, Ascent en otros mercados. No es una nueva generación de la Tribeca. La Tribeca ya desapareció del mercado hace unos años. Este es un vehículo mucho más grande, diferente. No está basado en absolutamente nada del producto anterior. De verdad es que les agradezco a todas las personas que estuvieron conectadas en este live que preparamos para ustedes, donde hablamos de este producto y logramos tener esta primicia para ustedes. Julio dice muchas gracias. Jacobo, ya vimos acerca de la apertura del baúl. Es eléctrica, por supuesto. Y Mauricio, pues bueno, un producto espectacular, la nueva Subaru Evoltis que llega al país. Creo que todas las que están llegando en este momento casi que se están matriculando de una, porque nos preguntaban si ya teníamos modelo para test drive de 48 horas. Bueno, en este momento ya tenemos en todas las vitrinas de Praco de Idacol test drive para hacer el test drive del producto que pueden hacer con uno de los consultores. Y 48 horas lo vamos a tener durante las próximas semanas cuando matriculemos un par de productos, un par de unidades para esto. Pero como hay una alta demanda de hacer test drive, lo que estamos haciendo es programando los test drive con cada uno de los consultores para que la gente pueda tener un test drive por lo menos de una hora, viendo todas las prestaciones y equipamiento del carro. Muy bien, Mauricio, una última pregunta que se me escapó hace un rato. No sé si recuerdas la altura libre al piso de esta camioneta. Sí, es 220 milímetros, una de las mejores en su segmento, 22 centímetros de altura libre. Realmente hace que este vehículo sea un vehículo que puede, digamos, pasar cualquier obstáculo en terrenos difíciles. Y en Bogotá, pues que no tenemos las mejores vías, es un producto perfecto. En Medellín, en Cali, en Pereira, que la gente sale tanto los fines de semana a sus fincas, van a tener la seguridad de que van en un producto que no se pega con las piedras que hay en las carreteras destapadas y no se pega con los policías acostados. Puede subir algunos andenes cuando se necesita. Realmente es una altura muy, muy interesante dentro de este segmento. Pues Mauricio, yo la verdad quiero darte las gracias especiales por habernos acompañado este rato a conocer la nueva Subaru Evoltis, una camioneta espectacular. Solo falta probarla para ya darles mis apreciaciones acerca de este productazo que tienen en el segmento de las camionetas de gran tamaño con capacidad para 7 o 8 pasajeros. Sí. Bueno, pues César, como siempre, mil gracias. Autos de Primera, una de las empresas que ha estado siempre con la marca, con Subaru, y a todas las personas que han estado conectadas y que tienen inquietudes, pues lo pueden seguir, digamos, haciendo a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, ver todos los videos que vimos hoy a través de YouTube,
Y también los invito a que se acerquen a los concesionarios, porque si bien el tema virtual es de gran ayuda y podemos llegar a muchísimas personas, también ver el producto en vivo y en directo es otra cosa. Jugar con todas las pantallas que tiene, ver las cosas adicionales que hay, todos esos juguetes que traen estas Subaru Evoltis. Y bueno, y que también vean nuestros planes de financiación. Tenemos unos planes de financiación espectaculares, donde más o menos la gente escoge qué cuota quiere pagar y nosotros nos acomodamos a esa cuota con plazos o cuotas extraordinarias o planes de gracia. Entonces, vale la pena acercarse a los concesionarios o a través de nuestras redes sociales, pues hay unas personas que están dando toda la información y los contactamos y reciben una cotización formal del vehículo con todos sus detalles. Mauricio, mil gracias de verdad por la compañía, a todos los seguidores, fanáticos de Autos de Primera, de Subaru, de la marca, de verdad que gracias por acompañarnos. Igual el contenido queda colgado en las redes sociales para que lo compartan, lo vean después, se responda algunas preguntas de algunos que llegaron un poco tarde y seguimos conectados en las diferentes redes sociales. Mauricio, nos vemos en una próxima oportunidad, un abrazo. Hasta pronto, César, gracias. Vale, chao a todos, gracias por acompañarnos.